hola. Tal vez lo que más les impresione del video o de lo que están viendo ahora sea mi cabello. Sí, está muy desordenado, pero esto lo puedo cambiar así. Así de fácil fue. Ojalá así de fácil fuera eliminar la contaminación. Si vives en Manta, probablemente habrás ido al Parque de la Madre o el Parque Central. Si miras para arriba, esta va a ser tu perspectiva. ¿No te has preguntado qué pasaría si lo ves del otro lado? Esas bolitas blancas que están sobre los árboles son conocidas como garzas. Son parte de la familia Ardeidae y habitan todo tipo de humedales de regiones templadas y tropicales. Pero el Parque de la Madre no es un humedal. Tal vez nos estemos preguntando, ¿cómo es que llegaron ellas ahí? Pero ellas se preguntan, ¿cómo llegó Manta aquí? Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Soy Dionisio Cedeño y esta mañana deseo compartir con ustedes vivencias y tradiciones manabitas. Gracias a la voluntad y al desempeño de estudiantes de la Universidad Eloy Alfaro, Facultad de Ciencias del Mar, trasladémonos ahora a la década, del 1920 a 1930, ¿verdad? Imaginémonos un estuario en la desembocadura del río Manta, el río Burro. En ese pequeño estuario lleno de vegetación, manglar, ver volar las garzas, pelícanos, fragatas por el suelo, el cielo azul de ese perfil costanero, de ese perfil manabita. Conocemos por historias familiares, por historia de nuestras amistades en esa época, la venida de poblaciones cercanas a la ciudad de Manta. Venían desde Jipijapa, poblado desde San Isidro, San Vicente, Bahía, Charapotó, Rocafuerte. Pero ellos venían con sus costumbres y sus tradiciones y traían los de Jipijapa, el café tostado para ser pasado acá. Y sus señoras, las señoras traían sus planchas de carbón. Me hace falta aquí en esta mesa la plancha de hierro que era inicialmente. Y después se trasladaron a la plancha de carbón, la del gallito rojo que conocemos. Asimismo traían sus tragos, sus de trapiche. Personas de Junín traían de la caña de azúcar, traían sus productos artesanales. Y en esta vasija tomaban en matiancho. Del mate cortaban las cucharas, los servicios de arroz para la olla. Del mate producían ahí sus propios artefactos, utensilios para la cocina. No se hacían problemas nuestros antepasados en el momento de reunirse para compartir alimentos. Y acá, como había embarcaciones pequeñas que se dirigían, iban y venían del mar, aquí cerca a una milla, procedían las embarcaciones pequeñas, embarcaciones menores, con los productos del mar. Imagínense esa cantidad de productos que compartían aquí nuestros antepasados en el estuario en Jocay. El barrio Jocay, ahí era el lugar, sitio de reunión. Diferentes familias conocidas manabitas. Llegaban a este suelo. Manta se constituía al inicio como una ciudad imán, donde las personas que llegaban se quedaban en estos lares, en esta área. En el siguiente año, en la festividad de San Pedro y San Pablo, por un lado, en las festividades de San Ignacio, en las festividades, la previa, como llamaban en esa época, la víspera de la Virgen de la Encarnación,
venían a estos suelos y se encontraban con el estuario que hablamos, donde no solamente habían las aves sobrevolando el cielo azul mantense, sino que había las conchas, cangrejos, guariches, ostiones, mejillones, toda esa variedad de productos alimenticios, combinados con lo que traían nuestros vecinos, desde Chones, Rocafuerte, Tosagua, Santana, Portoviejo, traían sus gallos de lidia para esta área, aquí en esta, y es así como la ciudad fue creciendo desde esa época. Familiares que nuestras familias provenientes de esa área se quedaban en este sitio, combinando, compartiendo sus productos. Eso duraba una vez al año, esas visitas eran una vez al año. Una vez al año es que se aglomeraban las personas, hacían sus bailes, guitarra y el género musical. Un pariente mío, un tío y mi madre cantaban en un coro. Ellos eran el coro de los famosos bailes que hacían en las casas o en los lugares establecidos para estas cuestiones. Así transmitían a sus descendientes, transmitían sus costumbres y vivencias manabitas. Esta mañana hemos querido compartir parte, una ínfima parte, no queda dicho todo. Tendremos la oportunidad de compartir con ustedes más vivencias, más formas de vida de esa época. Queremos agradecer a los estudiantes que han dado esta oportunidad de transmitir. Y magnífico emprendimiento, magnífica idea para alimentar nuestra identidad manabita. Es mi propósito de agradecer a quienes han hecho posible de esta manera un enfoque hacia la historia para alimentar nuestra identidad mantense, nuestra identidad manabita. Buenos días, muchas gracias. Cuatro estudiantes de la carrera de biología para la materia de oceanografía elaboraron un proyecto el cual intentará demostrar la importancia del manglar en las zonas costeras. Los ecosistemas de manglar actúan como una excelente barrera frente al cambio climático, debido a su capacidad de absorber y almacenar hasta 10 veces más carbono que los ecosistemas terrestres. Esto lo hace de la siguiente manera. Para producir materia orgánica usando la fotosíntesis, el manglar absorbe dióxido de carbono atmosférico y lo convierte en carbón orgánico. Buena parte de este carbón orgánico se acumula al pie de los árboles. Por esta razón se consideran sumideros de carbón, pues reducen el dióxido de carbono en la atmósfera y lo secuestran en depósitos de sedimentos por miles de años. El fenómeno del Niño es un fenómeno atmosférico que se da por la llegada de la corriente cálida que viene del Océano Pacífico, en la cual transporta agua caliente, y esto produce un incremento de la temperatura superficial del mar, y en el aire aumenta la evaporación, y como consecuencia natural suceden grandes precipitaciones de agua. Las poblaciones costeras son particularmente vulnerables a los efectos de los eventos extremos como tormentas y huracanes, y estas presiones podrían verse exacerbadas por la influencia del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Este proyecto se ocupa de los bosques de manglares y su aporte a la reducción de las ráfagas de viento y las olas de crecida. Toda la evidencia sugiere que estas especies pueden reducir la altura de las ráfagas de viento y las olas de crecida en distancias relativamente cortas. La altura del oleaje puede reducirse entre un 13 y 66% en 100 metros de manglares. Las olas se reducen rápidamente cuando pasan por una cantidad mayor de obstáculos. Los manglares con raíces aéreas atenuarán las olas en aguas menos profundas más rápidamente que las que no las tienen. La pendiente de la costa y la altura de las olas también afectan los índices de reducción del oleaje a través de los manglares. 3, 2, 1.
Dale. Sí, porque me desconcentra. Te lo juro. Tú solo habla lo que crees que demore eso. Ya está grabando, así que ustedes solo hagan. Sigan. La maquería no va a tener para eso. Habla. Sí, tú hablas. Pero habla. Pero no mires el teléfono. A ver, el fenómeno del niño es un problema climático. Hola a todos. Dale. Más duro. 3, 2, 1. Eres bello, ya me estoy viendo para llamarla. Me estoy llamando a la persona que me estaba llamando. Y se me acabó ya.